Así que vamos a recibir al tercer dúo de la noche, Juanita Burbano y Jean-Pierre, el príncipe. ¡Qué lindo! Estás guapísimo, ¿ah? ¿Eh? Gracias, Yoli. Te queda lindo ese color. Te queda lindo ese color. Ay, perdón, gracias. Hola, Juanita. ¿Cómo estás? Por lo menos aquí te encuentro. Estuvimos celebrando el Día del Adulto Mayor. No. Y no te vi ahí en donde no. fuimos. No, es que yo ya... Yo creo que me equivoqué de asilo. Yo ya pasé de esa categoría. Yo creo que me equivoqué de asilo. Qué lindo, es un encanto. Juanita, yo también te quiero. Gracias. Bienvenida de corazón. Les queda lindo ese color oro. Gracias. ¿Ah? Dorado. ¿Cómo te va con tu diva? Muy bien. ¿Súper linda? Les quiero comentar una lamentable noticia, que es que mi reina se tiene que ir por 2 semanas a Australia y no va a estar aquí. Mi reina, yo te deseo un feliz viaje, que tengas mucha suerte y bueno... Oh. Un aplauso, por favor, para la estrella de América. Efectivamente, yo quiero comentarles, Juanita ya nos había informado antes de ingresar a la competencia, ella tenía ya hecho un compromiso para viajar a Australia y bueno, estará ausente pues 2 semanas, pero bueno, Juanita tiene una linda alternativa, ¿verdad? Por supuesto que mejor sí. Diría yo, hey, no, mentira. Mejor que tú. No, que claro, tú digo. Mejor que tú. Sí. Por favor, controlémonos ahorita, ¿sí? Está bien. Fuera de bromas, la mecánica del concurso permite tener un reemplazo en caso de fuerza mayor, ¿ok? Entonces, a ver, príncipe, síganos contando la noticia. Sí, bueno, estoy muy triste porque mi reina se va a ir y me va a dejar aquí solito cantando. Y entonces no sé qué voy a hacer. Bueno, por eso yo le digo que tenga un feliz viaje y que la quiero mucho. Y que te traiga muchos regalos. Claro que sí. Ya estamos en eso. ¡Ah, ya está! Ya llegamos a un acuerdo. Ya me prometió que va a dar todo lo de él, que va a mantener el primer lugar y que yo le voy a traer una maleta así. ¡Ay, qué lindo! Con un canguro, de verdad. Sí. ¡Un canguro! Y van a entrar aquí con el canguro, ¿ah? Bueno, y yo... Pues también estoy muy triste, he pasado un fin de semana muy triste pensando toda esta semana en cómo van a ser las cosas, buscando la mejor alternativa para poder dejar un reemplazo, a pesar que sé que Jean-Pierre tiene mucho talento y muchas cosas que ha gustado tanto en el público. Entonces, por eso yo escogí ya a quién va a reemplazarme. No sé. Estamos si ansiosos. ¿Me puedes permitir presentarla, pero por favor? Supuesto. Bueno. Quiero que sueñes algún rato en que eres la animadora de este programa. ¡Dale! Yo soy animadora, tú sabes bien. Ese es tu miedo, que yo te quite el puesto. Con serrucho, la próxima. Tienes que venir a Australia con un serrucho bien grande, Juanita. Mira, después de Héroes, tú sabes lo que pasó, así que... Tú sabes que ya me pidieron a mí que te reemplazara, pero yo encantada, no te preocupes. Y feliz yo dije de que la no, vida. Porque no puedo. Por eso estamos aquí. Bueno, quiero presentar a una gran cantante. Es un honor que me haya aceptado el poder venir aquí a pelear, a compartir contigo. Y ella es nada más y nada menos que la bellísima, encantadora, con una voz hermosa, Katy Egas, por favor. ¡Wow! ¡Qué linda noticia! ¡Katy Egas! ¡Bienvenida! ¡Qué linda! ¿Cómo ¿Sabes está? ¿Sabes qué dijo? ¡Bienvenida! Ahora sí, mi príncipe. Ahora ya somos tres contra ti. Tiene su princesa, ya no es su reina. No, es mi princesa, Yuli. ¡Qué linda! O sea, tu reina será siempre Juanita. Yo. Perfecto, me parece muy bien. Y usted también, no se olvide. Oh, ¡qué lindo! ¡Gracias! Katy, tienes una gran responsabilidad. Sí. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, primero por la invitación, me siento contentísima. De verdad que yo quiero pues decirle a Jean-Pierre que se quede tranquilito porque voy a dar todo lo mejor de mí. Me encanta su sueño, me encanta su talento y agradecerle también a Juanita, muchas gracias por confiar en el talento de Katy Egas, de verdad. Para mí es un triple compromiso porque es el compromiso con Jean-Pierre, el compromiso con Juanita, el compromiso con el público de Juanita, y el compromiso con los fans de Katy Egas también. Y con
con el sueño y el compromiso de no irte a duelo. Imagínate, Dios no quiera, se va a duelo y regresa la reina y se encuentra sentenciada en duelo. No, yo ya le hice ver una cosa como un cabresto que se llama, que si es que no sale bien, que prepare el poto. Uy, 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 ¿ah? Pero bueno, yo realmente feliz de estar acá. Me decían que hay que molestarte un poquito, no sé, pero no, yo soy buena gente, yo sí. No, no, no. Tú maravilloso, dijiste, bienvenida a la reemplazo entonces, perfecto. No me cortes, que ya sabes lo que ella dijo. Has traído a tu nieta, Juanita, no sabíamos sí, que era sí. tu nietecita. No, ¿ah? Es mi hija. Creo que sí, eso es le decía pues a Jean-Pierre que, bueno, tiene sus reinas porque son de más edad, pero hoy se queda con la princesa. Y muy dijo, bien, y mucha suerte. Al fin alguien más joven que Julie dijo. Así que, bueno, para que veas. Estamos bromeando, de verdad, para todos ustedes. Nos llevamos súper bien, ¿de acuerdo? Sino que tiene un humor medio extraño la señora de mi izquierda. Mi amor, mucha suerte. Tranquilo, gracias, entonces, Julie. ¿Sí? Exacto. Bienvenida, Katy. Y gracias. Vamos a aplaudirte, vas conmigo. Vamos a recibir entonces a este tercer dúo de la noche. ¿Y qué canción nos han preparado? Nosotros vamos a cantar Entre que sí que no. Entre que sí que no. ¡Muchísima suerte! ¡El aplauso! Vamos, Katy. Contigo, Yasu. Juanita y Jean-Pierre, buenas noches, buenas y bienvenidos. Noches. Niña tonta.
qué linda, qué elegancia. ¿Sabes qué, Jean-Pierre? Te voy a decir algo. Tú estás al máximo, estás ya visto por toda la corte, eres un grandioso artista. Grande, grande. Pero yo sé que tú tienes algo muy escondido, yo quiero que lo saques más. Ya estás pasando esa barrera de que ya pareces un profesional aquí parado. Mira, yo veo en ti muchísimo futuro. Un niño que tiene mucho, mucho futuro. Y los cantantes, ¿verdad? Podemos morir cantando y podemos vivir el resto de nuestra vida viviendo de la música. Entonces, ese es tu futuro. Te voy a calificar, pero yo quiero que la próxima semana tú des más. No estás mal, pero quiero que des ese más. Más que tienes ahí escondido. Que lo busques, que lo encuentres y que lo aflores aquí en el escenario. Muchas gracias. Y seguir acoplándose a un dúo que está, pues, recontra que acoplado. Recontra que acoplado. Yo sé que pueden hacer muchas voces, muchas más cositas ahí. Tienen que sorprendernos más. Más, más, más. Siempre más. Gracias. Y mi voto esta noche es... Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Yasú. Y nos vamos de inmediato a conocer el criterio y el puntaje de Huguito Ferro. Bueno, chicos, Juanita, Jean-Pierre, ustedes son una pareja muy sólida. Tienen, me gusta mucho el rol que manejan, pero ojo, Jean-Pierre, estoy empezando a sentir que ya estás llegando al límite y estoy empezando a sentir actuación, ¿sí? Yo quiero y que recuerdes que no se te olvide que eres un cantante, vas a ser un ídolo del Ecuador. Me gusta, sí, no lo voy a negar de que tengan una interacción. Me di cuenta en algún momento que hasta te perdiste un poquito del público. Es decir, por estar interactuando ustedes, estás descuidando al público. Mi voto es secreto. Es secreto, más adelante lo estaremos revelando. Y Alberto, usted no estaba de acuerdo con Hugo. No, no estoy de acuerdo porque en el dúo me gusta mucho la interacción de uno con el otro. Y en el caso de la señora doña Juanita Burbano y del jovencito Jean-Pierre, todas las veces que se han presentado se han preocupado mucho de la escena. Y para mí, que soy un admirador de la ópera, los dúos son escena. Entonces... Alberto, discúlpame, estamos hablando también de música popular y sobre todo del contacto que tenemos con el público. Ellos no han dejado el contacto con el público, por algo el público los ha aplaudido, si no el público no los hubiera aplaudido. Y los quieren, se hubiera ido, se hubiera levantado y los hubiera dejado ahí. Pero no podemos olvidarnos del contacto visual con el público y de la interacción. Yo creo que sí lo tuvieron bastante. Me encantó lo que hicieron los dos, me encantó. Yo pienso que indudablemente pueden dar mucho más. Y yo pienso que usted, Jean-Pierre, está jovencito. Ahora le voy a poner 8.5. Muy bien, excelente, Alberto. Y bueno, Alberto tiene otro criterio y opina totalmente diferente que Hugo. Y bueno, ahí está. Y ustedes también tienen quizá un criterio propio, distinto quizá al de nuestros dos jurados, o coinciden. Entonces, ustedes a enviar y apoyar a este dúo con el 1221 con la palabra Juanita. ¿Están contentos? Muchas gracias, contento, mi príncipe. Gracias. Un lindo viaje, Juanita. Gracias, de verdad, de todo corazón. De ahí se los encargo a mi público, por favor, se los encargo. Gracias. Tranquila. Muchísimas gracias.